Una triste historia que se repite con demasiada frecuencia. Las autoridades mexicanas rescataron a más de 100 inmigrantes que viajaban hacinados dentro de un camión que fue abandonado en Veracruz. Por fortuna, no hay víctimas mortales, pero lamentablemente, entre los migrantes había numerosos niños viajando solos. Desde Ciudad de México, Sandra Argüelles nos amplía la información. Bajaron del camión a medio vestir y con gran desesperación. Ya, tranquilo, miren lo que tengan. Así fueron encontrados 172 migrantes centroamericanos, incluidos 27 menores de edad, que habían sido abandonados dentro de la caja de un tractocamión que estaba en una carretera de Veracruz. Andábamos todos sin aire como para respirar y pues no sé, no tengo idea. Algunos de ellos comentan que tuvieron que desprender varias láminas del techo para poder respirar, ya que estaban hacinados y la mayoría comenzaba a sentirse mal. Empezaron a salir, a desmayar ahí las gentes que estaban ahí, los niños, pero gracias a Dios logramos a salir. Y en mi parte yo luché a sacar varios niños arriba del tráiler. Los migrantes que huyeron al monte finalmente fueron atendidos por personal médico. Todavía hay gente adentro del monte, todavía hay gente, y ya por ahí también igual nos movimos con unas cuadrillas para ubicar ciertos puntos estratégicos para que donde ellos puedan salir los podamos captar. Agentes de migración trasladaron a los migrantes a la sede de la Policía Estatal para proporcionarles agua, comida y hacerles una exhaustiva revisión médica. Había un alto índice de deshidratación en la mayoría y bueno, o si no es que en todos más bien, la atención también prehospitalaria por contusiones, por lesiones de golpes, fracturas. Los pequeños que no iban acompañados quedarán bajo la tutela de las autoridades hasta que sean devueltos con sus padres. Hasta el momento, nada se sabe del chofer del tráiler. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, más de 1,000 migrantes han recibido apoyo humanitario tan solo en Veracruz entre los meses de junio y julio. Y es que ese estado es su tránsito para llegar al norte del país. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. La camioneta tenía insignias, placas e indicativos de la patrulla fronteriza y operaba del lado mexicano entre las ciudades de Tijuana y Mexicali como señuelo para extorsionar migrantes, haciéndoles creer que podían cruzarlos a los Estados Unidos sin documentos ni revisión. Es el guía quien es el que está creando nuevas ideas o nuevas formas de poder burlar a la autoridad tanto mexicana como americana, y ahí es donde te das cuenta que pues hay ingenio para todo, ¿no? La patrulla fronteriza clonada fue descubierta por autoridades estadounidenses y mexicanas en la zona agrícola de Mexicali, Baja California, y en ella viajaban 17 migrantes mexicanos que habían pagado para subir. Las autoridades investigan este nuevo método de estafa. Bajo engaños le dicen a la gente, mira, súbete aquí, ya es una patrulla, no sé qué les dirán, ¿no? Obviamente le dicen, ya está arreglado, es patrulla de Estados Unidos, con esta no te van a decir nada al momento de cruzar. Mientras, en el sur de México, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que desplegó 300 elementos entre soldados y Guardia Nacional en la frontera de Chiapas con Guatemala para patrullarla y evitar el tráfico de droga y de migrantes. Coadyuvaremos con las autoridades estatales y municipales, integrando una fuerza confiable para realizar tareas de impacto disuasivo. Los operativos al norte y al sur de México coinciden con la visita a este país de la enviada de la Casa Blanca, Liz Sherwood, que por cierto se encuentra reunida en Palacio Nacional con dos temas principales: tráfico de fentanilo y migración. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Una inmigrante ecuatoriana de 25 años apenas fue reportada como desaparecida, esto en Piedras Negras, México. En su trayecto para ingresar a Estados Unidos, ella estaba en compañía de un coyote, quien por cierto dejó de responder a las llamadas de preocupación de la familia. Vámonos de inmediato con Nidia Cavazos, y ya nos tiene más detalles de esta investigación. Nidia. Así es, muy buenas tardes. Los familiares de la joven de 25 años de edad, Jenny, dejaron de saber de ella desde el momento que ella le había avisado a su esposo, quien está en Nueva York, que ella estaba por cruzar el Río Bravo. Su esposo que se quedó esperando esta llamada, una llamada que nunca llegó. Han pasado ya 3 meses y ellos siguen sin saber de ella. Ella es Jenny Naula, de 25 años, una joven ecuatoriana y campesina quien salió de Guayaquil en marzo para emprender el largo viaje hacia Estados Unidos y reunirse con su esposo en Nueva York. Para trabajar, pagar un poco de deuda,
hacer algo allá, tener una casa. Jenny y su esposo tenían planeado trabajar un par de años en el extranjero para poder regresar a Ecuador con sus hijas de 2 y 7 años. Que yo estaba en Piedras Negras y iba a cruzar el día 13 de abril, el día jueves, a las 10 de la noche más o menos. Jenny llegó hasta la frontera entre Piedras Negras e Eagle Pass. Tenía planeado cruzar el río Bravo. Ya se le habían pagado $10,000 a los coyotes, lo cual era únicamente el 50% del viaje, para asegurar que ella llegara a Estados Unidos. Su guía le informó que al cruzar el río caminaría entre 10 o 15 minutos y después un carro le estaría esperando para trasladarla hasta San Antonio, Texas. Su esposo cuenta que se despidió de ella y Jenny le volvería a hablar cuando ya cruzara el río. Esa llamada nunca llegó y han pasado 3 meses sin conocerse su paradero. ¿Dónde están y con quién estarán? O sea, no hay ningún resultado. Así, ¿cómo estará? Eso es lo que más me duele. Su esposo cuenta que sus hijas preguntan por su mamá y hasta ahora se mantienen con la esperanza de dar con ella. Se enfrentan al crimen, a la violencia, a la extorsión, a las violaciones, al secuestro, en fin. Es un viaje muy peligroso en donde los más vulnerables son los que pagan los platos rotos, en este caso una joven mujer. Los coyotes a los que se les había pagado para cruzar a Jenny dejaron de contestar después de su desaparición. No hay rastro de Jenny y su historia representa los peligros que enfrentan los migrantes al querer llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. Estamos en la época en donde es la más peligrosa para cruzar las fronteras. Las altas temperaturas hacen casi imposible cruzar los desiertos, cruzar las fronteras, y hago un llamado para que eviten estos cruces irregulares porque están poniendo en peligro su vida. La historia de Jenny lamentablemente es una que se repite entre los migrantes que desean llegar a Estados Unidos en busca de este sueño americano. Lamentablemente son sus familiares que quedan sufriendo durante este momento tormentoso para ellos sin simplemente saber absolutamente nada de su paradero. Regreso con ustedes al estudio. Bien, como lo dices, Nidia, es una historia que se repite muchas veces. Ahora, los coyotes ya no están respondiendo. ¿Qué puede hacer un inmigrante en esa situación? ¿Qué pueden hacer los familiares? Bueno, en situaciones como es el caso con la familia de Jenny y muchos migrantes, lo primero es acudir a los consulados. El esposo me comentaba que él ha estado en contacto y está colaborando con el consulado de Ecuador desde Nueva York, pero simplemente ellos también tienen que trabajar con las autoridades fronterizas, y si la respuesta es que no hay rastro de sus seres queridos, lamentablemente ahí termina. Ahora a la frontera sur, donde decenas de migrantes protagonizaron una estampida por el puente internacional que une a Coahuila, México, con Eagle Pass en Texas. Agentes de ambos países actuaron rápido para frenar al grupo. Marlene Guzmán nos dice que el incidente refleja la frustración de estos migrantes que no pueden entrar a los Estados Unidos de manera regular. Escuchen y pongan atención. No hacen caso. Se volvió a armar un caos en plena división fronteriza cuando unos 60 migrantes, algunos con niños en brazos, corrieron hacia el lado estadounidense. Aunque no llegaron muy lejos porque agentes federales les bloquearon el acceso cerrando las cercas, dejándolos del lado mexicano. Algunos migrantes reclamaban que autoridades mexicanas los estaban agrediendo. Le tiraron un golpe al papá del niño y le dieron al niño, el papá del niño se puso furioso, le dio unos golpes también al chico de migración, ahí se dieron entre ellos dos. Todo empezó por supuestos rumores que los hicieron dirigirse al puente internacional entre Piedras Negras e Eagle Pass. Estás acabando de entrar ilegalmente a unos puentes internacionales. Intentando entregarse a las autoridades de inmigración estadounidense. Nos ingresamos porque incluso un chico de aquí nos mostró videos donde vimos gente pasando por el puente, pero en realidad fue totalmente falso. Alegan que miembros del Instituto Nacional Mexicano les dieron la opción de regresarse por el puente sin riesgo a ser deportados, pero ellos aseguran que al hacerlo los esperaban para llevárselos. Fue entonces que dicen se vieron obligados a cruzar el río y dormir del lado estadounidense a orillas del Río Grande hasta que amaneció y finalmente, más tranquilos, pudieron volver al albergue en Piedras Negras. Y lo que hicimos fue lanzarnos al río porque literal estábamos como acorralados, totalmente acorralados. Adelante teníamos policía, guardias, migración por el otro lado, nos llamaban para que nos montáramos al arrecho, nos jalaban, a las mujeres con niños las jalaban porque eran más fáciles de agarrar. Esta movilización se desató justo horas después de que un juez federal anunciara su fallo en contra de las actuales restricciones al asilo y en medio de la desesperación de los migrantes. Ya muchos cuando ven que la cita no les sale,
¿verdad? Porque eso está muy demorado, no es expedito, la gente ya entra en desesperación. Entonces, cualquier cosa que les digan, ya ellos empiezan a creer. Hasta el momento, autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el incidente de ayer. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univision. Complican el ingreso al país por la frontera, ha incrementado los intentos de indocumentados de entrar escondidos en camiones. En muchos casos eso implica peligrosas persecuciones de la policía que aumentan evidentemente el riesgo de muerte por estas huidas intensas de los traficantes de humanos. Reina Rodríguez nos va a explicar. Persecuciones a alta velocidad suceden con más frecuencia en el tráfico de migrantes. Lo que está pasando hoy es que están pasando a la gente en camiones, en troques grandes y puros troques robados. El alguacil del condado de Brooks, a unas 80 millas al norte del Río Grande, dice que en la mayoría de los casos los conductores pisan el acelerador derribando portones o cercas de ranchos del área en su intento por escapar. Es muy difícil para detener un troque, okay, que va a una velocidad muy alta, porque se pueden estrellar y pues va a pasar algo muy grave con la gente. Muchos de los migrantes que se transportan en vehículos de contrabando y escapan de las autoridades continúan su trayecto a pie por terrenos arenosos donde las temperaturas sobrepasan los 100 grados Fahrenheit. Las autoridades lanzan una seria advertencia a los migrantes que quieran emprender su viaje hacia el norte. No arriesguen sus vidas porque las consecuencias pueden ser mortales. Nada está deteniendo al inmigrante. Personal de este centro recibe llamadas todos los días de personas que no logran tener contacto con un familiar. No se puede hallar una persona si no tenemos ubicaciones, coordenadas de GPS. Una difícil tarea que no siempre tiene éxito. En esta morgue están los cuerpos de 18 personas a las que encontraron demasiado tarde. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.